Hola, ¿qué tal? El día de hoy les mostraremos cómo se utiliza la sonda con capacidad de registro autónomo de nuestro equipo HI9829. Esta sonda es capaz de realizar registros de sus mediciones a pesar de estar desconectada en el equipo. Para comenzar a utilizarla, deben abrir la tapa de la sonda para poder colocar las baterías. Al retirar la tapa, vamos a encontrar el compartimiento donde colocaremos nuestras baterías AA. Volvemos a colocar la tapa del compartimiento, asegurándonos de cerrarlo adecuadamente. Después, conectamos nuestra sonda al equipo. Y lo encendemos. Presionamos el botón registrar y con los botones de navegación viajamos hasta iniciar registro de sonda. Vamos a ingresar a las opciones y vamos a seleccionar los parámetros que nuestra sonda estará registrando. Para este caso, elegiremos milivoltaje de pH, pH y ORP. Para salir de esta pantalla, presionamos el botón Escape y posteriormente elegiremos el intervalo de registro que estará utilizando nuestra sonda. Tenemos la opción de elegir que nuestro equipo realice una medición cada segundo o hasta cada 3 horas. Vamos a dejarlo por esta ocasión en 1 segundo. Nuestro equipo también nos permite utilizar un tiempo de inicio y un tiempo de finalización de nuestras mediciones. También podemos programar el inicio del registro a la hora y día que nos sea más conveniente. También podemos indicarle en qué momento detener el registro. Igual por fecha y hora. Tenemos la opción también de que cuando la memoria se ha agotado, podemos escribir sobre datos anteriores que hayamos registrado. Para escapar de este menú, presionamos el botón Escape. En este momento podemos iniciar manualmente el registro de nuestra sonda. Presionamos seleccionar. El equipo nos dice qué tiempo queda disponible de batería. Nos indica si queremos agregar algún comentario. También nos da la opción de utilizar las Fast Track para etiquetar nuestras muestras. Y por último, va a mostrarnos los parámetros que va a estar registrando. Presionamos OK. Nuestra sonda está registrando en este momento. Una de las ventajas que nos ofrece nuestra sonda con registro autónomo es que podemos apagar nuestro equipo HI9829, desconectar nuestra sonda y seguir haciendo mediciones. En esta ocasión mediremos en una muestra de agua que tenemos disponible. La sonda que utilizamos el día de hoy tiene capacidad de medición de oxígeno disuelto, conductividad eléctrica y turbidez, pH y ORP y una sonda de temperatura integrada. En esta ocasión tenemos disponible una muestra de agua que estaremos monitoreando durante un intervalo de tiempo definido para conocer sus parámetros. La sonda puede utilizarse en campo y estar midiendo directamente en un tanque o en alguna toma de agua que ustedes requieran. Para realizar la adquisición de datos de nuestra sonda registradora, debemos conectarla nuevamente a nuestro equipo HI9829. Posteriormente, encendemos el equipo. Después, en registrar, podemos detener manualmente el registro de sonda o también, como ya lo revisamos, establecer una fecha y una hora en la que se va a detener nuestro registro. Posteriormente, con las flechas de navegación, ingresamos a buscar registros y vamos a llamar los registros de nuestra sonda.
Para este caso tenemos registrado un lote. Vamos a seleccionarlo y vamos a poner ver. En esta pantalla nos muestra todos los valores obtenidos de nuestro registro, qué porcentaje de memoria utilizamos, a qué hora iniciamos el registro y cuándo fue que se detuvo. Podemos descargar estos datos al equipo para revisarlos con detenimiento. En el mismo menú de buscar registros, vamos a revisar los registros del medidor. Tenemos un lote que es el que descargamos de nuestra sonda, nos indica que fue tomado de la sonda. Y podemos ver la información registrada. Cuando terminemos de realizar nuestros registros, es importante realizar un enjuague de nuestros sensores con agua desionizada. Y colocar el capuchón con solución de almacenamiento en nuestro electrodo de pH. Y colocar la protección de nuestros sensores. Esta es la manera en la que nosotros utilizamos nuestra sonda de registro autónomo con el equipo HI9829. Si desea más información sobre este producto o cualquier otro de HANA Instruments, visite nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video tutorial.